Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Si te interesa trabajar o desarrollar aplicaciones para entornos Apple, puede que no sepas por dónde empezar. Por eso, en el tutorial de hoy te voy a explicar cuál es el roadmap que yo seguiría para convertirme en un Apple Developer. Así que, ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a MoureDev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Mi nombre es Bryce Moure, soy ingeniero de software profesional desde hace más de 11 años. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, sabes que puedes suscribirte al canal y activar la campanita, así como unirte al servidor de Discord de la comunidad o seguirme en redes sociales. Tienes todos los enlaces de interés en mi web moure.dev. Como programador o programadora, es posible que tengas claro que quieres dedicarte al mundo del desarrollo de las aplicaciones móviles. Pero también es muy posible que cuando decidimos empezar a aprender una nueva tecnología no sepamos por dónde empezar y cuáles son esos conceptos mínimos que necesitamos conocer para considerarnos juniors o para empezar a aplicar a nuestras primeras ofertas de trabajo. Para eso es para lo que existen los llamados roadmaps tecnológicos. Básicamente, un camino formado por diferentes puntos de aprendizaje para considerarnos en este caso desarrolladores de entornos Apple. A veces es posible que hable de iOS Developer, pero porque el sistema operativo de los iPhone es uno de los más demandados y donde podrás encontrar más recursos formativos. Pero quiero que tengas presente que una vez aprendas a desarrollar para un sistema operativo, por ejemplo para iOS, prácticamente tendrás todo lo necesario para desarrollar, por ejemplo, para macOS, para iPadOS, para watchOS, para tvOS. Por eso intentaré hablar en general de roadmap para convertirte en Apple Developer. Pero antes de empezar, me gustaría que me permitieras un minuto para hablarte del colaborador de este vídeo y que te pueda ayudar a dar ese paso final para convertirte en desarrollador de entornos Apple. Arc es una de las plataformas más simples para encontrar trabajo remoto como desarrollador o desarrolladora, sin importar que busques tu primer trabajo o que seas junior. Así podrás trabajar para empresas de cualquier parte del mundo desde tu lugar de residencia. Arc dispone de un buscador de empleo personalizado e inteligente, ya que agrega ofertas de diferentes sitios web y te muestra las más relevantes. Podrás acceder a ofertas exclusivas y de aplicación rápida si te conviertes en un desarrollador o desarrolladora verificada. Todo esto contando con el apoyo de una comunidad exclusiva de desarrolladores en remoto. Tienes toda la información de interés en el link que te dejo en la descripción del vídeo. Con él podrás registrarte en la plataforma, verificarte, aplicar ofertas y comenzar el proceso selectivo. Todo ello sin importar cuál es el stack tecnológico al que te quieras dedicar, ya que cuenta con ofertas de todo tipo y recursos que te ayudarán a trabajar de forma remota. Muchísimas gracias a Arc por colaborar con la comunidad. Recuerda que tienes el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, y que conseguir trabajo remoto ahora es más fácil que nunca. Ya volviendo al roadmap de Apple Developer, decirte que en todo caso yo te hablaré de los recursos oficiales de Apple, de cómo convertirte en lo que se llama un desarrollador de entorno nativo, utilizando el lenguaje de programación oficial y las librerías de la propia Apple. Ya por último, aclarar que todos los conceptos que te vaya nombrando no hace falta tener un control absoluto sobre ellos. No existe un punto de conocimiento exacto. Por supuesto, cuanto más lo conozcas, mejor, pero nunca haré referencia a conocer el 100% de ese concepto. En algunos casos incluso es suficiente con que te suene que exista. Otros, por el contrario, sí que necesitará más implicación. Y que tampoco existe el punto exacto que te dará acceso a un trabajo. Pero cuantos más puntos tengas claros de los que te voy a hablar, más fácil te será conseguir. Así que déjame que comience nuestro roadmap hablando del proceso de aprendizaje. Siento comenzar diciéndote esto, pero durante el aprendizaje es posible que te frustres, que sientes que no avanzas, que pases por el llamado síndrome del impostor. Pero por el contrario, he de decirte que esto nos ha pasado a todos y que muchas veces sigue pasando. Lo que quiero que entiendas es que es algo habitual en el mundo de la programación, que en muchos casos tenemos que aprender a convivir con ello y que cada vez cobrará menos importancia. Y a medida que vas aprendiendo nuevos conceptos te sentirás más seguro, aunque recuerda que la ingeniería de software es un proceso de continuo aprendizaje. Da igual lleves en el sector un mes como 10 años. Piensa también que este es un proceso lento, es una carrera de fondo y que hay conceptos que por muy rápido que los queramos interiorizar no lo conseguiremos. A veces únicamente es cuestión de tiempo y por supuesto de mucha práctica. No te quedes únicamente con la teoría. A programar se aprende programando y que al final de todo esto se encuentra una carrera con grandísimas oportunidades. A lo largo del repaso a este roadmap te nombraré un montón de conceptos y en algunos casos de dónde obtener este conocimiento con recursos de la propia comunidad. Por supuesto, únicamente los nombraré, ya que sería imposible enseñarlos todos en un único vídeo. Y tú mismo es el que debes encontrar tu ritmo de aprendizaje. Para que tengas un documento para poder seguir este roadmap, he creado un repositorio en GitHub. Lo encontrarás en mi GitHub MoureDev como Apple Developer Roadmap. Allí tendrás el listado por todos los conocimientos que debes adquirir y en algunos casos los recursos que te ayudarán a conseguirlos. Quiero que este repositorio en GitHub sea un lugar colaborativo y que poco a poco en él vayamos reuniendo más información, lugares que te han servido a ti para conseguir tus objetivos. Así que no dudes en hacer fork al proyecto, enviarme pull request o simplemente abrir issues para proponerme diferentes recursos a añadir en el rep. Y así poco a poco ir creando un documento que nos sirva de guía completa. Si quieres apoyar mi trabajo en GitHub, sabes que puedes seguirme y hacer estar en los repos que consideres útiles, así como nominar a tus developers favoritos de la comunidad
mediante el programa de GitHub Stars. Para ayudarte a mejorar tus habilidades como desarrollador, tenemos diferentes recursos en la comunidad. Unos de los más importantes los tendrás en nuestro servidor de Discord y en el canal de Twitch, ya que lanzamos retos de programación semanales y mensuales, donde entre todos compartimos y revisamos nuestro código, y así nos obligamos a aprender cosas nuevas. Revisa la sección de retos en Discord y vente a las emisiones programando en directo desde Twitch. Tampoco te olvides de nuestra aplicación TweetTimer, una aplicación completa disponible en App Store con todo su código público en GitHub, para así también aprender a desarrollar una aplicación totalmente real. Pasemos a hablar de las fuentes de información. Como te comentaba, algunos de los conocimientos que debemos adquirir como Apple Developers ya los tenemos creados dentro de la comunidad, pero te recomendaría que no únicamente te quedes con mi opinión. Continuamente tienes que buscar diferentes fuentes de información, así tu conocimiento cada vez será mayor. Puede que te parezca una tontería, pero no sabes lo importante que es saber utilizar Google como desarrolladores. Muchas veces nos frustramos, nos atascamos o intentamos preguntar a otra gente cuando lo fácil es simplemente poner nuestra pregunta en Google. Y repito, da igual que lleves un mes, que 10 años, todos los programadores y programadoras lo hacen. Y es prácticamente una de sus herramientas principales de trabajo. Aparte del propio Google, hay sitios esenciales que debemos de conocer, como el portal de desarrolladores de Apple, developer.apple.com. Lugares como GitHub para encontrar código, librerías o documentación, o como Stack Overflow para dar respuesta a nuestros errores más comunes. Junto con la importancia de leer diferentes artículos en Medium o en DevTools, lugares donde la comunidad comparte abiertamente su conocimiento, pero que básicamente no te tienes que quedar únicamente en ellos. Encuentra tus lugares de referencia favoritos y recuerda que Google tiene prácticamente respuesta a todo. Tampoco te olvides de la increíble comunidad de creadores y creadoras de contenido, tanto en YouTube como en otras plataformas de aprendizaje. Encuentra a tus referentes y síguelos, ya que cada día más gente está continuamente compartiendo recursos en la red. Y ahora sí, pasemos a hablar de los puntos concretos de aprendizaje de nuestro roadmap. Gran parte del roadmap para convertirte en desarrollador de aplicaciones para iPhone o iPad lo tendrás en el curso de Udemy, un curso de 30 horas que funciona precisamente como ruta de aprendizaje, y que te dejaré en la descripción del vídeo el link de acceso. Sin duda, lo primero que debes de conocer es el lenguaje de programación que utilizaremos para crear aplicaciones para entornos Apple, siendo el oficial y el utilizado en todos los sistemas operativos de Apple, Swift, un lenguaje totalmente actual y de código abierto. Recuerda que todos los links de interés los tendrás en el repositorio de GitHub que te nombré al principio, pero que básicamente encontrarás en developer.apple.com/swift y en swift.org. Deberás aprender los fundamentos de Swift, cuáles son los tipos de datos básicos, las principales estructuras, así como su sintaxis. Para ello es muy importante que busques información sobre qué significa un lenguaje orientado a objetos y cuál es su paradigma de actuación. En el propio canal tienes un vídeo de 2 horas para dar tus primeros pasos. Para poder programar en Swift necesitarás un editor de código o un entorno de desarrollo integrado, los llamados IDE. Oficialmente tendrás el IDE oficial de Apple, Xcode, de descarga gratuita en la App Store. Esto si utilizas macOS. También tienes en el canal un vídeo de introducción, pero tanto en Mac como en iPad también te podrás descargar Swift Playgrounds, un editor de código con lecciones de aprendizaje desde cero y que también te va a servir para crear aplicaciones completas. Si no dispones de estos sistemas operativos y quieres empezar a dar tus pasos con Swift, decirte que también lo podrás hacer mediante una web, mediante un Playground online. Eso sí, solo para utilizar el lenguaje de programación, no para crear aplicaciones completas. Recuerda apoyar tu aprendizaje en la documentación oficial, así como en diferentes recursos online, e ir aprendiendo poco a poco conceptos transversales dentro de la ingeniería de software, como pueden ser expresiones regulares, recursividad, notación asintótica o funciones de orden superior. Serán conceptos que poco a poco te irás encontrando y que tarde o temprano tendrás que usar. Así que es importante que te vayan sonando, conceptos que te recomiendo que vayas poniendo en práctica una vez empieces a consolidar tu aprendizaje del lenguaje de programación. Una vez conozcas los fundamentos de Swift, es hora de pasar al desarrollo de aplicaciones, utilizando combinado con el lenguaje de programación diferentes librerías y frameworks que nos proporciona Apple para poder crear apps. Una librería o un framework es un recurso que nos facilita el acceso a capacidades muy concretas del sistema. En nuestro roadmap, las más importantes son las que hacen referencia al apartado gráfico. Y aquí deberás conocer dos grandes librerías, UIKit y SwiftUI, siendo la más antigua UIKit y la moderna SwiftUI. Según cual sea tu plan de estudio y tus expectativas, tendrás dos opciones: lanzarte directamente por SwiftUI, la librería más nueva, o aprender las dos. Si te vas a enfocar a encontrar trabajo como desarrollador de aplicaciones en entornos Apple, yo te recomendaría aprender las dos. SwiftUI se lanzó en 2019, pero existen muchísimas aplicaciones creadas con UIKit, incluso muchos proyectos que se inician a día de hoy que lo siguen haciendo con esta librería. ¿Por qué? Porque es la que más tiempo lleva en el mercado, para la cual existen más desarrolladores, más información y más conocimiento. Así que es muy difícil que hoy una empresa únicamente te pida SwiftUI para empezar a trabajar, aunque por supuesto es a lo que vamos a atender. Lo perfecto es que le dediques tiempo a las dos. Por ejemplo, en el curso de Udemy tendrás toda la ruta de aprendizaje para UIKit, y si quieres dar tus primeros pasos en SwiftUI tienes este vídeo de 90 minutos desde cero. Por supuesto, sin olvidar la web oficial de SwiftUI en Apple Developer, junto
con todos sus recursos en formato de tutorial, de vídeo y de documentación. Seguir normas a la hora de desarrollar y de diseñar nuestras aplicaciones es esencial. En el portal de desarrollo también tendrás acceso a estas guías, tanto a nivel de concepción como de diseño. Que no seamos diseñadores no quiere decir que no debamos conocerlas. Tenemos que tener muy claro qué es lo que esperan los usuarios de una aplicación, tanto a nivel de diseño como de usabilidad. Dentro de la guía de diseño tendremos acceso a recursos de arquitectura, de interacción del usuario y, por supuesto, de todos los componentes que podremos utilizar para desarrollar apps. Como desarrollador, recuerda la importancia de los comentarios y la documentación, de que tu código tiene que ser claro. Un formato muy común para crear documentación es el llamado Markdown, un lenguaje marcador muy simple con unas características que no son más que suficientes para crear documentación de texto rico. Básicamente, el lenguaje que se utiliza para crear todos los README que ves en GitHub. Así que por lo menos ten presente que existe y más o menos cómo funciona. Y en todo este proceso no te olvides de practicar mucho y que algunos aprendizajes requerirán tiempo. Y lo que hoy no ves claro es muy posible que dentro de unos días ya lo veas mucho más fácil. Otro concepto transversal e importantísimo dentro de ingeniería de software son los patrones de diseño. Los patrones de diseño básicamente son mecanismos para resolver problemas muy comunes dentro del mundo del diseño de software. Y por diseño no me refiero a la parte gráfica, sino a la forma que tenemos de interactuar con nuestro código. Mecanismos para programar de forma elegante. Busca información sobre ellos, ya que son comunes a todos los lenguajes de programación. Y practica algunos muy importantes, como pueden ser patrones de diseño delegado, singleton, adapter, decorator, facade y muchos otros que poco a poco te irás encontrando. Que esto no te agobie, conócelos y poco a poco vete poniéndolos en práctica. Es algo que con el paso del tiempo saldrá de ti de forma automática. Pero te vuelvo a repetir que ninguno de los conceptos que estamos viendo a lo largo de este roadmap los tienes que conocer al 100%. Muy relacionado con los patrones de diseño está el concepto de arquitectura de software. A grandes rasgos, ¿cuáles son las principales piezas de nuestro programa? ¿Y cuál es la responsabilidad de cada una de ellas? La arquitectura de software más simple que encontrarás dentro del mundo del desarrollo Apple será MVC, el llamado modelo vista controlador. Aunque existen otras más avanzadas y que te recomiendo que empieces a estudiar, como es MVVM, el llamado modelo vista a vista modelo. Empezar a tener conocimientos sobre arquitectura de software te va a ayudar a consolidarte como desarrollador. Muy relacionado con todo lo que llevamos tratando hasta ahora están también otros conocimientos básicos, como puede ser conocer los principios SOLID o qué implica crear código limpio. Básicamente, cada vez que tenemos que añadir una nueva funcionalidad a nuestro programa no nos implique un gran trabajo. Una aplicación iOS no es solo la parte de Swift y la parte de interfaz gráfica. Incluso aunque tengamos en cuenta patrones de diseño y arquitectura de software, existen funcionalidades muy comunes que es posible que tengamos que implementar y que yo te recomendaría que conocieras cómo llevarlas a cabo. Para ello quiero hacer un pequeño inciso y es la importancia de los gestores de dependencias, básicamente para poder utilizar código que no necesariamente hemos hecho nosotros. Es una manera de incorporar librerías de terceros a nuestro proyecto. El gestor de dependencias nativo se llama Swift Package Manager, aunque existe CocoaPods, que aún es muy utilizado. Ten presente que la gestión de dependencias externas es algo más que habitual en proyectos de software. Ya volviendo a las funcionalidades más típicas que tienen en común la mayoría de aplicaciones, nombrar las siguientes. Lo primero es hablar del concepto de guardado de datos o de base de datos a nivel local. ¿Cómo almacenamos datos en nuestro propio dispositivo? Aquí podrás hacerlo de una manera simple o de otra más compleja. Debes conocer el llamado User Defaults, el mecanismo para guardar datos simples en nuestra app. Y por otro lado, la implementación de bases de datos. Oficialmente en Apple tenemos Core Data, pero tendrás bases de datos de terceros como pueden ser Realm o SQLite. Implementar bases de datos locales será un concepto muy importante en tu carrera de desarrollo. Hasta ahora solo hemos hablado de lo que creamos dentro de nuestra app, pero en la mayoría de casos los productos de software están formados por un frontend, que en nuestro caso será nuestra aplicación de entornos Apple, y por otro lado un backend en el lado servidor. Y desde nuestra aplicación tenemos que tener la capacidad de poder hablar con nuestro servidor. Aquí es donde entra la importancia de conocer procedimientos de comunicación por red. Deberás aprender qué es el protocolo REST o HTTP, protocolos de comunicación básicos que utilizaremos para intercomunicar nuestra app con el servidor, y que la mayor parte de los casos trabajaremos con objetos llamados de tipo JSON, objetos para enviar o recibir datos del lado servidor. Todos ellos acompañados de otro concepto principal, que es el concepto de asincronía. ¿Cómo podemos realizar tareas en segundo plano o en paralelo mientras desde la app hacemos otras cosas? Por ejemplo, el usuario puede interactuar con la app y navegar por ella mientras nos estamos trayendo unos datos del servidor y cuando estén disponibles acabar pintándolos por pantalla, en ningún caso bloqueando la experiencia de usuario. Para ello, desde hace muy poco tenemos la capacidad de utilizar en Swift el llamado Async Await, precisamente pensado para gestionar flujos de asincronía. Junto con la creación de bases de datos y de interacción con servidor tendremos otros conceptos muy importantes. Funcionalidades muy típicas a nivel de aplicación. Estos servicios muy habituales pueden ser la integración de notificaciones push o de procesos de registro y login de usuarios. Tendrás muchas opciones, pero plataformas como Firebase pueden ayudarte. Y también tengo un vídeo donde hago un repaso por los principales servicios de la plataforma y te enseño cómo integrarlos en tu aplicación iOS. Te hablaré ahora de otros dos conceptos que acompañan a todo desarrollador.
desarrollador de software. Por un lado, la importancia del inglés. Gran parte de la documentación y nuestro código se realizará en este idioma, y es algo esencial para poder trabajar. No quiere decir que lo tengas que hablar fluidamente, pero sí que tengas interés para aprenderlo y manejarte en recursos creados en este idioma. Y por supuesto, para reflejarlo en tu código, ya que los lenguajes de programación principalmente están pensados en este idioma. Otro punto de conocimiento transversal es Git, el gestor de control de versiones más utilizado en el mundo. La posibilidad de crear copias de nuestro código y de realizar diferentes flujos de desarrollo, tanto de forma individual como colaborativa. Y GitHub será un gran lugar para crear tus primeros proyectos y empezar a trabajar con ellos, y así ganar soltura poco a poco en esta tecnología. Git lo podrás utilizar tanto en línea de comandos como con clientes gráficos. Lo mejor es que conozcas las dos posibilidades, y que en mi caso decirte que como cliente gráfico yo utilizo GitKraken, y que tienes el enlace de descarga en la descripción del vídeo. Entramos ya en la recta final de nuestro roadmap. Aprendidos todos estos conceptos de programación, deberemos también saber probar nuestra app, tanto en un dispositivo físico como en un simulador. Y por supuesto, sin olvidar los conceptos de testing y de debug. Nuestro proyecto debe poseer pruebas, pruebas que aseguren su integridad y que al evolucionarlo o modificarlo no produzcan errores en otras partes del código que no estamos tocando. La creación de software va de la mano del proceso de debug, de cómo podemos inspeccionar cómo se ejecuta nuestro programa y qué valores va tomando. Como último punto en nuestro roadmap tendremos el proceso de subida de aplicación a la tienda, de cómo funciona el programa de desarrollo de Apple y qué implicará que nuestra aplicación acabe estando disponible para su descarga. También he creado vídeos en los que te explico esta parte. Este es mi roadmap ideal como Apple Developer, proceso que tendrás reflejado y documentado en el repositorio de GitHub, al que poco a poco le iremos añadiendo más recursos. De verdad, espero que te sirva para conseguir tus objetivos y que me dejes por comentarios qué te ha parecido o cuál es el roadmap que tú estás siguiendo. Recuerda que para no perderte las novedades de la comunidad, puedes suscribirte al canal y activar la campanita, así como seguirme en mis redes sociales como @mouredev en Twitter, en Instagram y en Twitch, donde hago directos de lunes a viernes hablando sobre programación y tecnología. También puedes unirte a nuestro servidor gratuito de Discord y apoyar aún más a la comunidad con los mecanismos de miembros del canal en YouTube o de suscriptor en Twitch. Gracias como semana a semana a todos aquellos que hacéis posible que siga creando contenido y que poco a poco cada vez seamos una comunidad más grande y que aporta más valor. Muchísimas gracias por tu tiempo y por llegar al final del tutorial. Te dejo a continuación con un par de vídeos que también pueden servirte. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra, Hackerman!